Bueno, amigos, aquí mi camarada Misael se acaba de sacar la primera. Se la agarró de la aletita, pero está muy, muy bonita. ¡Oh, del hocico! Bueno, muy bonita. La va a liberar. Agua muy clarita, señores. Primera vez que vengo y miro el agua aquí así. El día de hoy hay mucho pescador. Bueno, señores, esta es la primera ahorita de ahorita. Que ya se me habían ido unas dos de estas. Esta tiene dientes. Ya se rompe un pano. Va a tener sus 14, 15. Atrás. ¿Se fue? Oh, sí. Déjame poner otro camarón. Otra vez, señores, a calarle otra vez. Parece que el día de hoy hay mucha trucha. ¿Dónde andas ahorita? Otra chiquita trucha. Se pelean mucho. Ahí está. Otra vez vamos a calar. Se me están acabando los camarones. No agarramos muchos. Esperemos que se nos logre algo.
Es que ahí viene otro, señores. Otro chiquitito, pero ahí viene. Me salió un gato. Baje, señores. Bueno, señores, vamos a sacrificar este pescadito. Esperemos que nos dé una captura buena. Es que se nos pegó algo, señores. Un tiburón, creo. No, este que es a shark. Good catch. Yeah. Let's bring it to the. I knew, but that bit you had, you can catch the red and the shark. I was thinking of red. Alright, man. Appreciate it, dude. Set him, Ken. Hold on. Wait. Hold on. What type of shark do you think that is? Looks like it. Black tip? Yeah. Black tip or black tip? Sit him down. Hey, sit him. I'm not interested. Go ahead, Philip. Let's see if I can take you, Philip. Yeah, let me go get it right here. Amigos, se nos pegó un tiburoncillo. No, I'm not keeping it. I don't know. Agarré un short. Pero no sé cómo agarrarlo, güey. Tengo miedo. Me tengo miedo. ¿Ya le sacaste el hook? ¿Ya? Deja sacarte una. ¿Qué es una foto? Y no traigo el teléfono. Bueno, como quiera, aquí después se lo mando. Ok, amigos, ese tiburoncillo se nos pegó ahorita. Mide como unas 24 pulgadas. Lo vamos a dejar ir. Yeah. Ahorita regresamos con ustedes. Vamos a ponerle otra carnada igual. Ahorita vamos a echar el peso pesado. Y sí, ¿qué agarraste de carnada? Agarré unos flamales. ¿Flamales? Ok. Ese me lo agarré con un mino chingón, así era. Pues parece que ahí traigo algo grande otra vez. Vamos a ver. Aquí es algo grande. Ya
camarada que te preste la net, güey. Está grande este. Camarada. This is not a shark. Primero métela. Oh my god. The hammerhead. Let me put it right here on this one. Right there. Misael, you want to get the pliers? Ahí traes uno ya. Drop it down. Yeah, put it down. I'll grab it from there. Bueno, señores, voy a tener que ir a traer las pinzas porque estos están muy. Vamos a ver. Que las pinzas están muy acá arriba. Yeah. Los pliers, yeah. Bueno, señores, otro. Un hammerhead. Primera vez que me agarro un de estos. Y pues bueno. Aquí está. Vamos a dejarlo ir. Está loco este, miren. Lo eché para atrás y se regresó. Oh, Jesus. Otra vez. Se regresó, hay que echarlo para atrás. Amigos, aquí mis seis acaba de sacar otra chiquita shithead. Muy bonitas. Pero está chiquita todavía. Ahorita vamos a dejar que se la lleve atrás del mar. Pues aquí ando tratando yo también de sacar una de esas, pero pues a mí no se me quieren pegar. ¿Qué estará pasando? Ay, señor, ya se me pegó una sin querer queriendo. Oh my god. No nos trujimos las pinzas para acá, ¿verdad? Realmente se me hizo sacar una de estas. Yo tenía un rato que no sacaba una de estas, miren, señores.
Sí, tráetele, me traes una de esas también. La doña esta no quiere dejarla, no la quiere soltar. Pero ahorita Misael va a traer las pinzas para quitarle esta cosa. También fuertes estas cosas. Ahí está. Una shithead. Se acaba de ir. Vamos a agarrar otro pedacito de carnada. Aquí se me pegó algo medio, no sabemos qué sea esto. La otra vez estábamos si alguien sabe qué es esto, let me know. If somebody knows what kind of fish is this right here, which guys, please let me know, because I don't know what kind of fish. It can be any, maybe like a mango snapper or some kind of snapper. Pues ahí está. Señores, aquí andan. Ya estuvo. Otra shithead chiquitita. Oh yeah. Las pinzas. Ah, Carlillos, ya aprendiste, Carlillos. Sorry. Ahí está otra, señores. Ay, ay, ay. Miren los dientillos, a ver si los miran. Ahí está, bueno. Bueno, ahí va para atrás otra vez. Ahí se los pegó otra, señores. Esta jala muy bueno. Esperemos que sea una keeper. Parece que sí es una keeper. Espero que no se nos vaya a ir. Anda pegando en piedra, espero que no. No se nos vaya a ir. Está muy buena, muy grande. Esta está buena. Sí, no, nos la pensamos cenar. ¿Cómo es? Bueno, esta es una. Anzuelito, Anzuelito, dime quién es el más bonito. Bueno, señores, se nos acaba de pegar una keeper. Aquí Misael. Misael decide. ¿Nos la cenamos o que se vaya? Tú decide. Órale pues, todos vamos a hacer el quick release, señores. De lujo. Aquí le doy gracias a mi camarada Misael que me puso en las shitheads el día de hoy. Esperemos que venga otro día más cercano para el otro fin de semana que puedas venir. Amigos, como pueden ver,
ya como que nos quiere llover, so vamos a recoger todo y hacer la partida, porque además como quiera vivimos lejos y no queremos que nos vaya a agarrar mucho el agua por el camino, porque están diciendo que se va a poner más feo más tarde. Alguien dejó esos camarones ahí, no pienso que son nosotros. Que se va a poner más feo más tarde y no queremos que manejar mucho el agua, que es medio peligroso. Y bebemos lejos. Y ahorita voy a sacar mi cachucha que se me cayó aquí. En esta rajadita. Bueno, mejor lo saco con el anzuelo mejor.